Hay gente que ve un paisaje geográfico, hay muchas personas también que ven como si fuesen órganos internos, pero al final es que está todo conectado porque está, al final es vida también, ¿no? Es un ciclo de vida. El proyecto que estoy desarrollando actualmente se titula Piedras sobre una geología del territorio. Pertenece a un proyecto raíz titulado Inhumación del Patrimonio. El acto de inhumar, como la propia palabra indica, es enterrar un cuerpo, ¿no? En este caso, genero una metáfora de esa palabra y lo vinculo al acto de encontrar, ¿no? Del hallazgo. A través del encuentro, ¿no? De levantar la tierra, pues nos encontramos un diálogo con la piedra, ¿no? En todos mis proyectos, primero hay una primera parte que es la investigación más científica, que es qué ha ocurrido ahí, ¿no? Me interesa todo lo que esté vinculado con el patrimonio histórico y artístico, y la piedra es una materia viviente que a mí me permite generar toda esa parte de archivo y de investigación. La parte de desarrollo artístico, como hablo de algo que es muy efímero, que es el espacio-tiempo, lugares también olvidados o perdidos o abandonados, trabajo con una materia muy volátil, en este caso lápiz-carbón, materiales de poca durabilidad, y que bueno, que acompañan a ese discurso de precariedad y de un tiempo efímero al que pertenecemos, ¿no? Al que estamos vinculados. Para definir mi trabajo, creo que la mejor manera de poder explicarlo o poder expresarlo es entenderlo como una conversación entre líneas, ¿no? Que voy generando, y de esa conversación se genera como unos mapas geográficos que podrían ser perfectamente mapas vitales, que reflejan al final la mortalidad o una precariedad a la que el ser humano está totalmente vinculado con la tierra.